cuando era chica era muy traviesa, machona, líder del lío. La verdad que no me acuerdo mucho qué es lo que quería hacer en ese momento. Me acuerdo que en séptimo grado había escuchado a alguien que era publicista y yo no sabía ni siquiera qué era, pero como me gustaban las publicidades, yo decía que quería ser publicista. En realidad, siempre fui muy inquieta y siempre estaba atrás de lo nuevo. Lo que me pasaba era que me costaba mucho pertenecer a un grupo, encontrar el grupo de pertenencia, porque era distinta. Mis diferencias con los demás se basaban en que yo tenía intereses distintos a los de mis compañeritos o mis compañeros. Siempre, por ejemplo, me interesó muchísimo la moda y mi aspecto. Somos tres hermanos y nos criamos en un taller de corte y confección. Entonces vivíamos adentro de ese taller donde había, mi papá tenía toda una mesa de corte donde hacía ropa, mi papá fabricaba ropa de mujer y tenía un montón de mujeres que cosían y ahí medio que nos criamos. Entonces siempre nuestro interés con mis hermanos por el tema de la ropa era raro ser chico y que te interese la estética. En la adolescencia empecé siendo punk. Yo tengo 43 años. Mi adolescencia fue saliendo de la etapa militar. No teníamos mucha conciencia nosotros de, o por lo menos en mi familia tampoco era muy consciente el tema de lo que estaban haciendo en ese momento los militares. Pero era un momento donde si vos eras distinto, desaparecías. Porque no estaba bueno diferenciarse de la masa.